tema per la cervesa, que no, segur que no sabreu de què parlar. I arriba la intervenció més marciana, jo crec que no és cap insult, oi, que digui això, no? En aquest cas, és el Daniele Porretta, que és arquitecte i també és italià, no sé si és una informació important en aquest cas, i romà en concret, no... Y le ha puesto por título a su intervención Breve historia de una alucinación colectiva. Breve historia de una alucinación colectiva. Davant, Daniel. Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación. Os voy a contar una pequeña historia que me tiene fascinado, en lo que he estado dando vueltas en los últimos meses. Y es la historia de los canales de Marte. Y me gusta tanto que me estoy buscando todos los mapas de esos canales de Marte y hoy traigo uno que es de los años 30 y que encontré en un mercadillo. Si no sabéis nada de esa historia, os diré que... lo más interesante es que estos canales no existen. Y se trata de uno de estos errores, de estas equivocaciones que en la historia pasan, pero que tiene un impacto fundamental y muy profundo en nuestro imaginario colectivo y nuestra cultura. Esta historia empieza en Milán, Italia, 1877, época victoriana. Un tal Giovanni Schiaparelli, un astrónomo italiano, está estudiando Marte con su telescopio durante una de las oposiciones que pasan cada 26 meses, que es cuando Marte y la Tierra se acercan mucho. Ahora, en la época victoriana, cuando observabas Marte, no había fotografía, entonces te tenías que fiar de lo que te decía el astrónomo. En el caso de Schiaparelli, que tenía una gran reputación, se creyó lo que él vio, que fueron manchas y líneas rectas. Cuando se tradujeron estas líneas rectas en mapas y en artículos, la traducción de estas líneas, canali, fue canals, que en inglés significa canalizaciones artificial. Desató la locura, porque esta se consideró una prueba de que había vida inteligente en Marte, además de megalópolis alienígenas en el cruce de estas líneas. Lo más interesante y lo más conmovedor de esa historia es que los hombres y las mujeres de la época victoriana vieron en Marte el futuro de la Tierra, porque Marte es un planeta que es mucho más antiguo de la Tierra. Los canales llevaban agua a estas megalópolis, el agua se estaba agotando y Marte era un planeta que se estaba muriendo, una civilización que se estaba muriendo. Se convirtió en el lugar de realización de pesadillas distópicas como la de la Guerra de los Mundos, pero también de utopías, de construcción de utopías de sociedades utópicas como la de Estrella Roja de Alexander Bogdanov. En último tiempo, sabéis que se han multiplicado las noticias sobre Marte, sabemos que hemos encontrado un lago de agua líquida, pero yo tengo una corazonada. Y es que volveremos a mirar Marte como lo hicimos hace 100 años, porque hay una clave que está en una de estas novelas, que es Marte Rojo, una novela de Kim Stanley Robinson. La tripulación de una nave está yendo a Marte, son los primeros colonos terrícolas que acabarán en Marte, y están hablando del asentamiento urbano, humano, de cómo construir las casas de los futuros marcianos. Yo soy arquitecto, siempre me fijo en casas y ciudades. Y están hablando de cómo lo harán. ¿Utilizarán la jerarquía que ha sido estudiada en la Tierra o, como sugiere uno de los personajes, Arcadi, por qué no utilizamos el círculo, unos espacios abiertos, diseñamos un lugar comunitario donde todos seamos iguales? El círculo es la figura espacial típica de la utopía. Arcadi dice, hey, os he engañado, no voy a ir a Marte a hacer lo que me manden. Una vez llegado, haré lo que me da la gana. Y mi deseo es que dentro de unos años, cuando la tecnología lo permita y estemos rumbo a Marte, sigamos el consejo de Arcadi. No tanto para realizar una utopía, que ya sabemos que las utopías acaban mal, más bien para pensar otra manera de hacer las cosas. Y muchas gracias.